Hola, ¿qué tal? Saluditos, bendiciones para todos ustedes. Bienvenidos una vez más a su canal Un Día con Libo. Hoy en este nuevo video voy a tejer unos angelitos para decorar su pino. Voy a estar utilizando hilo de hamaca y el gancho es el número 1.90. Y bien, ustedes pueden utilizar el estambre, hilo o hilaza que tengan en casa. Espero que este video les guste, les sirva y les sea de utilidad y los puedan tejer. Y bien, voy a dar inicio. Comienzo tejiendo una cadenita, sigo con un nudo para asegurar el tejido, de esta forma no se desbarata fácilmente. Sigo con dos cadenitas, en esta primera cadena de inicio voy a tejer 7 puntos bajos, esta cadena me sirve para empezar a tejer el primer punto. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a cerrar esta vuelta en esta cadenita o en este punto de inicio. Cierro con punto deslizado. Y bien, en este siguiente paso voy a empezar a tejer aquí la primera alita en este primer punto. Comienzo tejiendo 5 cadenitas. Tengo 3, 4 y 5. Aquí voy a hacer doble lazada. Y aquí mismo en este punto voy a tejer 2 puntos altos dobles sin cerrar. Tengo 1. 2. Aquí voy a cerrar los dos juntos, los dos puntos altos dobles juntos y esta cadenita. Paso mi gancho por las tres cadenitas así y listo. Y bien, vuelvo a tejer 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Esta cadenita la voy a pegar en este mismo punto y se pega con punto deslizado así. Y bien. Sigo ahora con dos cadenitas. Paso al siguiente punto y voy a tejer dos puntos altos en este mismo punto. Tengo 1 y 2. Paso al siguiente punto y voy a tejer tres en el mismo punto. 1, 2 y 3. Y bien, sigo ahora con 20 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Llevo 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Esta cadenita la voy a pegar aquí mismo en este punto. Tomo las dos pestañitas y cierro con punto deslizado así. Muestro cómo va quedando. Esta cadenita se va a utilizar para colgar este angelito. Y bien, voy a mostrar en qué parte voy. Aquí tejí la primera alita y esta es la mitad de su cabecita. Y bien, sigo tejiendo. Paso al siguiente punto y se van a tejer tres puntos altos en el mismo punto. Tengo 1, 2 y 3. Paso al siguiente punto y voy a tejer 2. Tengo 1 y 2. Sigo con dos cadenitas. Y la voy a pegar aquí en este punto que sigue con punto deslizado así. Y bien, en este punto donde pegué esta cadenita, se va a tejer de nuevo la siguiente alita que me falta. Comienzo tejiendo 5 cadenitas. Hago doble lazada
y voy a tejer dos puntos altos dobles en este mismo punto. Los puntos altos dobles se tejen sin terminar. Tengo uno. Y dos. Y bien, aquí voy a cerrar estos dos puntos. Se cierran de la misma forma. Paso mi gancho por las tres cadenitas así. Y listo. Sigo con cinco cadenas. Tengo las cinco cadenitas. Esta cadenita se va a pegar aquí mismo, donde están tejidos los dos puntos. Y se pega con punto deslizado así. Terminé de tejer las dos alitas, su cabecita y esta cadena que se va a utilizar para colgar este angelito. Y bien, este siguiente paso se va a tejer el vestidito. Comienzo tejiendo tres cadenitas. Estas tres cadenitas ya forman un punto alto. Y aquí mismo, en este punto donde está tejida esta alita, se va a tejer el punto alto. Y bien, paso al siguiente punto y voy a tejer tres. Tengo uno, dos y tres. Paso aquí en este punto donde está tejida esta alita y vuelvo a tejer dos puntos altos. Uno. Y dos. Son un total de 7 puntos, 2, 4, 6 y 7. Y bien, sigo con la siguiente vuelta, comienzo tejiendo tres cadenitas, vuelto mi tejido y aquí mismo voy a tejer un punto alto. Se va a tejer dos puntos altos en cada punto. Uno. Y dos. Siguiente punto, se vuelven a tejer dos. Siguiente punto, dos. Y muestro cómo va quedando. Muy bien. Terminé de tejer esta vuelta. Sigo con la tercera y última vuelta de este vestido. Comienzo tejiendo tres cadenitas. Volteo mi tejido. Y aquí mismo voy a tejer un punto alto. Paso al siguiente punto y se va a tejer punto alto. Siguiente punto, punto alto. Tengo 2, 4, 5, 6 y 7. En este punto número 7 voy a tejer un pie. Se va a tejer de una y dos cadenitas. Y aquí mismo se va a tejer un punto de dos sacadas. Estoy tomando estas dos pestañitas de este punto. Aquí voy a sacar dos cadenitas. Vuelvo a sacar dos. Sigo con dos cadenas. Y se va a cerrar aquí, tomando estas dos pestañitas de este mismo punto.
Así. Muestro cómo quedó. Ajusto mi hilo. Sigo tejiendo punto alto sobre punto alto. Tengo uno y dos. Y en ese tercer punto se vuelve a tejer el pie, el segundo piecito. Así. Una, dos cadenitas. Tomo estas dos pestañitas. Y voy a tejer un punto de dos sacadas. Saco dos cadenitas. Y aquí saco otras dos. Vuelvo a tejer dos cadenitas más. Y las pego aquí igual tomando estas dos pestañitas. Cierro con punto deslizado así. Sigo tejiendo punto alto sobre punto alto. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Aquí voy a tejer una cadenita más. Voy a cortar este hilo. Aquí ya tengo lista mi aguja para coser este hilo sobrante. Y bien, ya quedó listo este angelito. Aquí muestro cómo quedó. Si lo quieren más grande, lo pueden tejer con un estambre o una hilaza más gruesa. Antes que finalice el video, lo voy a mostrar cómo luce en el arbolito para que se pueda apreciar un poco mejor. Y bien, espero que este video les guste. Antes de despedirme, les quiero agradecer a todos ustedes que ven mis videos, que se han suscrito a este canal, que es su canal. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga y si Dios nos presta vida, aquí los espero en el próximo video.